Grupo Cero Televisión. Muy Hello. buenas, Hola, ah, buen ¿qué día, tal? ¿cómo Muy buenas, ayudo? bonsoir. ¿Cómo Hola, estáis? hola. Benvenuti Es lo más tutti. sencillo. Hola, hola. Así que, Así que mire, somos tengo las una que hemos quedado. noticia, ¿Sí? que hace referencia un poco a la mentalidad. Parece una información de la inteligencia artificial, porque tú me digas, mira, dice, en un lugar de información, supuestamente no es el diario El País ni esos folletos ahí amarillos, sino que es una red de información que no voy a nombrar, que se supone inteligente. Y dice, caminar 10.000 pasos diarios, ¿son realmente necesarios para una buena salud? Una reciente investigación mostró que dar 5.000 pasos 3 veces por semana podría sumar 3 años de vida. ¿Cuántos? 3 veces por semana, ¿cuántos años de vida? 3. 3 años de vida. 3 años. 3 veces por semana, ¿cuántos pasos? 5.000 pasos, que son Eso es como casi dos nada. kilómetros o algo Nada. así. Sí, eso yo Pero hago todo. Cada vez que salgo son 5.000, sí. ¿cuál es el cuestionamiento? No entiendo que no hay si ningún no. cuestionamiento, que se supone que tu teléfono te recomienda andar 10.000 pasos. Pero Con o 5.000 depende son de cada suficientes. uno, ¿no? ¿Ah? Con 5.000 son suficientes, dice. Eso es lo que dice esa nueva investigación, que no sé sobre qué se basan, pero bueno. Pero yo. 3 años más de vida. ¿Y qué hacemos en 3 años más de vida si no sé qué hacer con la vida que tengo? ¿Para qué quiero más, decís? Ah, o sea, que te alarga la vida, ¿no? Se supone, 5.000 pasos al día. No, 3 veces a la semana. Que Ah. son criterios contradictorios. Que por un lado nos dicen tienes que caminar 10.000 pasos, por otro lado nos dicen que es mejor correr, por otro lado que es mejor subir escalera, por otro lado que es mejor no hacer nada. Que cada día nos dicen una cosa. Bueno, no es interesante. Tengo otra para Norma. ¿Qué dice? Una modelo surcoreana de 80 años aspira a ser Miss Universo. Uy, qué buena. Dice, quiero explorar y vivir aventuras en escenarios globales, asegura Choi Soon-ok. Yo también escuché una argentina también hace unos meses. Norma, te puedes presentar en España A también. Miss Norma. Bueno, mis normas. No. Tengo que Ajá. adelgazar los 3 kilos que tomé de más en el verano, que ya tengo problemas con la ropa. Bueno, pero con los 5.000 pasos de eso, divino ya, ¿no? Lo unimos. Qué cosa, no todo puesto en la imagen también, ¿no? El alma no habla a nadie. Entonces Bueno. es fácil la vida así. Es fácil, te vestís y salís a la calle y ya está, eso es todo. No, pero muchas veces circulan por ahí los chistes, ¿no? De que muchas veces le dicen a las Miss que hablen de algo, de algún Ah, discurso, sí. y se ve cada cosa, cada enredo que dicen, que esta mujer, ¿dónde está? Que se lían con una palabra y no saben ni lo que dicen, son palabras vacías, ¿no? Y se Bueno. ríen de eso, de que parecen un maniquí, pero luego no tienen palabra, no les tiene ninguna palabra, ni ninguna idea, ¿no? No pueden argumentar nada, porque Bueno, se. pero nos tocó esto, nos tocó la era de la imagen, ¿no? Esto también pasará, pero fue brutal, ¿no?
cómo la imagen invadió todo. Bueno, incluso la frase que dice, ¿no? Vale más una imagen que mil palabras, pero eso no es cierto, ¿no? Depende qué imagen, no sé, yo creo refiriéndome al arte a lo mejor, ¿no? Pero la imagen en sí sola, sin palabras, no se sustenta, ¿no? Bueno, pero el arte es diferente a Un los lenguaje. modelos ideológicos, porque Claro. estos son modelos de ideologías que dicen que todo tiene que pasar por la imagen. Es decir, que es un descerebrado el hombre. Un objeto. Ah, un Claro, un objeto. Bueno, objeto. Bueno, eso. para que vayan hacia la guerra, dice que Israel está preparando una intervención terrestre en el Líbano. Ah, okay. Van a Son mandar un ahí montón de para hacer. modelos con las tetas gordas y van a aniquilar al contrario, a Hezbollah. Es increíble, digo que es. Qué barbaridad. Así que siguen las guerras y además es impresionante como también nos lo van contando, ¿no? Como digo, como si realmente tuviese tanta implicación en nuestra vida. No digo que no tienen que hablar de eso, pero tanto y de manera tan repetitiva ¿Qué cosa tan? los elementos de la guerra, tanto en Ucrania como en Medio Oriente, nos hablan de eso constantemente. ¿Qué quieres decir? ¿Estás levantando el dedo? Ah, no, ajustando la luz. Pero porque Que la levanta la digo mano. que A mí lo que me resulta imposible es que nadie pueda ponerle límites a Netanyahu. No bueno, hay que no nada, quieren, ¿no? que no Están quieren. todos los noticieros diciendo que se reunieron para poner fin a la guerra, que se reunieron para hablar, qué sé yo, pero son todas como cosas muy fútiles, muy, muy en el aire, porque en realidad. Bueno, yo he visto noticias ahí que dice y que me parece que es un punto así a favor nuestro, digo, a favor de Europa, en el sentido que se hablaba de Europa, de admitir Turquía en Europa, ¿no? Durante un tiempo y se hablaba que cómo va a ser unos musulmanes turcos en Europa, ni hablar. Pues Turquía ya está asociándose con Rusia y está además acordando un montón de cosas así comerciales, es decir, que era una potencia que hubiese podido juntarse con Europa, la hemos perdido. Bueno, tampoco es, pero no sé, digo, y que se ha asociado con Rusia y están los dos hablando de la posibilidad de hacer alguna maniobra, de poder intervenir para frenar justamente las acciones israelíes ahí que están aniquilando ahí la población y además ya se está extendiendo, es decir, que no le basta a Palestina, no le basta a Gaza, que ahora se van a meter con el Líbano. ¿Viste? Un nuevo orden mundial a lo mejor se está estableciendo, pero por ahí le sale al revés. No es como ellos quieren. Es un nuevo orden que se establecerá como nuevo orden de verdad. Esa alianza que nombraste, Turquía con Rusia y Sí, la India, Oriental, eso el ya también sería un BRICS, nuevo es que orden. todos los que, digamos, todo lo que no quieren Estados Unidos o que Estados Unidos no los quiere, Claro. se están juntando con Rusia y todo África se está juntando con Rusia. Y también hay países de la Unión Europea que están denunciando, están diciendo que lo que está haciendo Netanyahu no están de acuerdo. Bueno, pero Pero no le ponen no. freno, no le pueden. Es un Ya. caballo desbocado, Ya. es un psicótico que no tiene tratamiento. No hay tratamiento posible para. Que dice que no y que sigue, ¿no? O son todas conversaciones falsas, a lo mejor son todas conversaciones de la prensa que mandan. Puede ser, ¿no? Y con el Mira, en comer la bien. Organización de Naciones Unidas y en la OTAN, Estados Unidos tiene derecho a veto, es decir, que digan lo que digan, Estados Unidos siempre dice que no a todo lo que se oponga a sus intereses y ya está. Entonces, los demás se quedan con la cara como, ¿y qué hacemos aquí?
Pero ahora Estados Unidos está pidiendo que cese la guerra. Eso dice, pero si ellos Pero son los eso dice, pero que instigadores. si ellos están ahí financiando Están también. elecciones, Es que pero que también es hay que mentira. pensar que quién dirige Estados Unidos no son los judíos. No sé si son los belicosos judíos, porque también no todos son iguales, pero digo que no sé El hasta qué negocio de punto les Estados Unidos interesa. son las armas. Netanyahu es insobornable, dice que sigue hasta que termine todo. No, hay que matarlo. Total. Bueno, Elena, Elena, Elena. No No sé, se estamos trata de surtiendo un asesinar, plan. además No él lo está querías decir. sostenido. No, está sostenido, no es un hombre solo. Claro, pero dentro No, de una eso. Supuesto que estructura que no. permite eso. Claro. Pero dentro de Israel hay muchas manifestaciones, se están alzando en contra de Y él. el pueblo está en contra también, ¿no? Se le está poniendo en contra. Ah, que es una. Están llevan, lo están, están matando. Sí, pero siguen, los soldados siguen yendo por ahí. Es decir, que también estoy en contra y voy a la guerra. ¿Cómo es eso? Y la cuestión también de Israel es que todos los que él va llamando a ciudadanos estén donde estén en el mundo y tienen la obligación de ir al ejército. Ha formado a toda su población para que esté capacitada para el Así, desarrollo ¿quién militar. Es dice que tienen la obligación. que un Hay un plan, israelí en ¿no? España tiene? Es un conflicto que lleva muchísimos años, como 100 años, más de 100 años. Sí, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que dice que Por se un lado es formó todo político y por remontando. el otro lado es religioso. Entonces, También. es económico, ¿no? También, digo que lo que quiere es salida al mar y quiere quedarse con la franja de Gaza, que es lo único que le queda por conquistar. Bueno, quieren aniquilar un pueblo. Sí, También pero. hay un odio, digo que está bien la sobredeterminación económica. A mí me parece que la sobredeterminación económica tiene que ver con las armas, más que la Claro. salida al mar. Bueno, sí, con las armas, con la salida al mar, con quedarse con todo el territorio, que ellos son los hijos de, o sea, los Pero seleccionados, los pero es una cosa elegidos. económica, porque me parece que la necesitaban ahora para algo de gas o algo así, ¿no? La salida al mar, porque hay una cuestión económica en juego Ajá. por Hay un ahí. gasoducto que atraviesa así. Sí. Y sí, de paso se cargan a ¿Pero todos. no pueden aprender a conversar? Si además están imponiendo todo en Palestina, los palestinos no tienen derecho a nada si no es siguiendo la regla. Digo que es un. Pero conversar, conversar, pero si la palabra está totalmente degradada, Sí, ya ahora le sí, pidieron pero digo todo que que pare antes la de mano, sacar que las pa. armas, antes de sacar las armas. Bueno, pero hay que tomar medidas, no le manden más armas. Por ejemplo, desarmen Israel, pero no lo quieren hacer eso. Bueno, pero que también son fabricantes. Dicen que Israel es uno de los fabricantes de armas más modernos. Tienen unas armas súper súper modernas. Y tienen un servicio de inteligencia Y que hasta los está en todo el que mundo con un poder inmenso. Israel nació para la guerra. y sí, bueno, es que así se ha diría hecho. que sí, ¿no? Así va ¿Cuántos eso. años ya, no? Ya invadieron, destruyeron, invadieron, destruyeron. El Con Estado Medio Oriente, sionista ¿no? se La ha. importancia del Medio Oriente, para ellos es el Medio Oriente. Porque es ahora el sur del Líbano, y sí, ¿no? Querrán todo el Medio Oriente. No sé, es un conflicto desde la Segunda Guerra Mundial y ahí hubo una repartición también. Es que ellos tienen un proyecto, tienen el proyecto este del Estado sionista, que es súper radical, que implica, que desde el principio implicó ir sacando a los palestinos de sus casas y de sus tierras. Al principio un poco más así encubierto, pero luego ya fue violento, fue. Y llevan desde entonces con ese proyecto, como dice Olga, se repartieron la tierra que era de Inglaterra, se la cedió a ellos. Y cada vez van ampliando más y más y más y más. Y no van a Pero tú dejarlo lo has porque dicho muy bien, una tierra que era de Inglaterra, es decir, que venimos, que somos no, bueno, colonizadores. que Los le tocó a colonizadores. Inglaterra después de la En repartición la que se hizo, repartición. se la tocó, Pero pero por estaba, eso, que la estaba tierra es lo que quiere Rothschild. hacer el más poderoso contigo. Claro, ahí fue Rothschild
inglés judío, pero que dijo, ah, pues yo entrego esta tierra, porque había varias países propuestos para eso, entre ellos Argentina era uno de los países que se estaba valorando para que se asentaran, y al final decidieron ahí, en Palestina. Pero es que es todo desde el principio raro cómo se ha montado, ¿no? ¿Y no creéis también que está en juego lo del carácter de excepción, ¿no? Como también sufrieron el acoso nazi, ¿no? Y hubo todos esos exterminios como si ahora estuvieran queriendo. Vengándose. Ah, pero ¿cuántos pueblos han sufrido exterminio y han sufrido injusticias y no van por ahí jugando después esa partida contra otros, ¿no? Digo, vengándose contra otros. No sé. Lo lastimoso es que nos hablan del pueblo judío que tiene intereses en la cultura, que es un pueblo ocupado por la investigación y todo eso, y que esa dedicación se vea empañada por hacer que un músico sea un guerrero, por hacer que un artista sea un guerrero. Es decir, ¿por qué luchan? ¿No? Que es contradictorio. La cultura busca la suma y la integración, no busca la confrontación. Las mujeres tienen que hacer el servicio militar en Israel. Sí. Tienen entrenamiento, son 3 meses de entrenamiento para todas las chicas. Obligatorio. Y obligatorio, claro, si fuera Obligatorio. una profesión, pero... Pero si tienes hijos, puedes no ir a la guerra, ¿no? O no hay, o tienes que ir sí o sí. Tampoco. ¿Sí? No sé. Pero claro, es como si en este momento ya ellos dijeran, hay que aplastar a los palestinos y ya cambiar la historia, nosotros quedarnos con la tierra, porque como dejemos un poquito de margen, volvemos otra vez atrás, ¿no? Es como si estuvieran en un momento y dijeran, aplastamiento total y para adelante, para que ya no se vuelva a repetir este, ¿no? ¿Y Tienen después qué va como... a venir? Pues imagínate, porque eso es imposible, no se puede acabar con... Pues vendrán otros, ¿no? A seguir luchando por la causa palestina, aunque no sean Pues va palestinos. a venir Moisés con las tablas de la ley. Porque Bueno, se o si sabe Rusia de dice, me he todas las hartado de Estados religiones judías, Unidos, no ha lo llegado aplasto. el Mesías todavía. Digo que también hay otros que son estados muy poderosos que pueden decidir, pues te aniquilo. Y si vamos así, Pues aniquilando a unos y a otros, no. ¿para qué están las organizaciones internacionales? No, pero Para si no, nada. para nada, están a Para favor nada, de para la nombrarla, para que haya unos que tengan unos sueldazos enormes, porque claro, no vas a ser uno que participa en la ONU sin tener un sueldo, tiene que tener un sueldo. ¿Ah, sí? ¿Y ¿Ah, por qué sí? te crees que van a trabajar gratis, que van a ir ahí hasta ahí a hablar, a hacer el paripé? Todos son actores, son como actores, están pagados para hacer el paripé. ¿Y quién los paga? ¿Quién los paga? Bueno, no, eso no te puedo decir de dónde sacan el dinero, pero... Pero son, tienen mucho dinero esas organizaciones. Pero no la dirige ninguna ética, es No, la dirige Estados canónica. Unidos, entonces, claro, y sabemos que Estados Unidos ética no tiene. Bueno, tiene la ética del dinero, no sé si eso es una ética. O peor. Bueno, del dinero, del mal uso del dinero, ¿no? Claro, Sí. tiene... Pero sirve para muchas cosas, pero si lo pones en la balanza de destruir, pues... Bueno, pero son los amos absolutos, ¿no? Ahora se les complica la historia porque otros también quieren ser amos absolutos. Entonces ya No, no estoy de no es acuerdo. uno. No, no No, quieren no, ser no. amos No, no, absolutos. no, no, no. China no quiere ser amo absoluto, No. tiene muy claro que hay que convivir con los demás y además hace negocio de esa convivencia, digo que Claro. Es hace como la parte. horda, ¿no? La civilización luchando contra la horda primitiva que vuelve cada tanto, ¿no? Sí, es más bien tipo horda, tipo no respetar la ley, o sea, no hay ley, no hay otro, no hay diferente, todo tiene que ser como ellos quieren. Es una ley que no ha evolucionado. Primero porque tiene incongruencias. Es un estado compuesto por muchos estados donde en cada estado hay leyes diferentes y luego es un estado que mantiene eso de su origen, de la ley del oeste. Es decir, fue un estado hecho por forajidos. El que era más malo y disparaba primero era el que tenía la ley a su favor y sigue siendo así. Sigue siendo así. La vida humana no se respeta. Si tú tienes un arma más poderosa, tú eres más poderoso. Esa es la ley. Y es un estado gobernado de esa manera, un estado que puede
enriquecerse haciendo enfermar a sus ciudadanos, Sí, y eso es lo que está llevando a para sus jóvenes a la enriquecerse guerra y de. matándolos. Claro. Eso es Engaño. lo que está globalizando, ¿no? Esa forma Claro, de hacer. ese es lo más grave. Es lo más grave, que nos dejemos invadir por esa ideología que desde hace muchos años, con el cine, los productos, la música, nos invade cuando es la mierda, se la llevo al vecino, ¿no, tío? Tenemos que taparnos a esa mierda que nos quieren vender, ¿no? O regalar. Tenemos que cuidar Nos la nuestros venden, nos la valores. venden, ni siquiera la Nos compramos. la regalan, sí. No nos la Nos regalan. la meten Por todas por partes, todas por todas partes partes. No está. puede ser que uno esté en España o en otro país y tengas todo el tiempo la música norteamericana. Entonces no hay Es nada que se triste. produzca en tu país. No hay idioma, no hay costumbres, no hay valores. Sí, en tu país y en otros países, que no es el único país que hace cine, que hace música, ¿no? Pero aquí, bueno, en muchos, no, ya estamos doblegados total, Estamos ¿no? Mira lo obligados. que ha hecho ahí el Congreso, han aceptado un tipo que se presentó en la oposición en Venezuela y lo han catalogado de presidente del gobierno. Están Otra vez, delirando otra y vez. eso para bajarse los pantalones frente a Estados Unidos, porque ¿qué interés tiene España de reconocer a un tipo que no tiene ningún poder en su país? Solamente es un candidato de Estados Unidos, ¿no? Claro, se lo imponen. Tú tienes que reconocer a este como, o sea, son mandatos, Qué si no, no vergüenza, ¿no? Qué hay. vergüenza. Por eso, que hablamos de democracia, ¿democracia de qué? De la poronga. El culo, sí, iba a decir. Pero también es un menosprecio a uno mismo, a los valores, a las culturas de cada uno, de cada país, ¿no? Es como si fuéramos sometidos al otro. El otro vale más, ¿no? Es una cosa también como de atribución. Claro. Partir otra Pero vez, ¿no? es que ellos tienen esa ideología. También tenemos que pensar que los gobernantes, nuestros gobernantes, están sometidos ideológicamente al sueño americano. Que están sometidos. Nos ha salvado el plan Marshall, nos han salvado. Pero ideológicamente o económicamente, digo, porque yo creo que es una cosa de. Y aparte hay un miedo también. Todo el que se le opone tiene, corre el riesgo de que, ¿no? De que No sé, se. me acuerdo que yo creo, no sé, Menaza decía, ¿no? No os dais, porque cuando yo le hablaba ahí de Macron, de ver toda la política que hacía, y dice, me decía, es que ideológicamente el tipo está a favor de Estados Unidos y no por razones económicas, y que también, pero también por razones ideológicas, que él sigue pensando que es el mejor país del mundo. Pero es que yo creo que la economía, o sea, la sobredeterminación económica también produce esa subordinación ideológica. Ajá. Digo, te sometes económicamente y ya, digo, también piensas que es. Ah, Pero. como la mujer al marido, ¿no? Que si termina pensando como el marido porque vive del dinero del marido. Claro. Aparte, es que también la política del terror y mostrar todo lo que ha hecho con los gobernantes. Que no eran de, o sea, que no, por ejemplo, tipo Gaddafi, tipo Hussein, tipo todos estos gobernantes a los que ha ido asesinando, digo, eso también es política de terror, además públicamente, lo ha transmitido públicamente, es como, mira lo que pasa cuando no estás conmigo, o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Digo, que ese terror, aunque parezca una cosa de película, pero está implantado también. Sí, es una. La política exterior es terrorífica, la que hace esa. Bueno, y la interior también, ¿no? Porque su población la tiene reventada en los últimos Total, años. total. La ha reventado. Antes parecía que era el sueño americano, era irse a vivir a Estados Unidos y que allí vas a tener una vida maravillosa y no sé qué y no sé cuántos, y ya se ha visto que no. No tiene ni seguridad social. Tiene que pagar. ¿Cómo? Que tienen, para ser atendidos médicamente, tienen que pagar. Claro. Que no tienen ni seguridad social. No, La no seguridad quieren social. que nosotros hagamos lo mismo para poder Privatizar, venderlo, ¿no? Porque es lo que privatizar, van a querer. privatizar. Es el peor país del mundo. Bueno, habrá cosas buenas también, porque hablar de, ¿no? Digamos que los políticos que están ahí al mando son un poco delirantes. Bueno, han puesto a un demente, ¿no? A un demente senil.
en el gobierno ahí para que sea ser la marioneta que ellos quieren. ¿Qué mejor que un demente senil para ser marioneta? Que ya la han cambiado por otra. Bueno, y un poco pedófilo, Bueno, pero ¿no? el Biden sigue Un hablando, poco pedófilo. ¿no? ¿Qué dice? ¿Así? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Oh, la pedofilia va a ser terrible. He ¿Por qué? visto que en Francia han dado un premio, el premio Goncourt, que es un premio muy importante de literatura, el premio Goncourt joven, ¿no? Porque ahora hay secciones para dar más premios, a un libro, un autor que, bueno, que no conozco, pero me han enseñado partes, el premio Goncourt joven, que es pornografía asquerosa, de historia, de los encuentros sexuales de un hombre con diferentes mujeres. Es así, pero que es vasto, crudo, no hay Perverso. ni perverso Es que total. por eso hacen Que toma a publicidad la la mujer como perversión. objeto y dice que él la hace gozar, pero una cosa, Wow. pero sin erotismo ninguno y un montón de páginas, un montón de páginas donde el tipo va hablando ahí, y eso es el premio Goncourt joven, es decir, para que los jóvenes lean eso. Qué locura. No, Ay. tenemos que hacer un gran trabajo, ¿eh? El psicoanálisis necesita. Sí, tenemos que representar las obras de Menasa, El sexo del amor, Novela rosa, tenemos que hacer Claro. representaciones, porque hace poco estuve también viendo escenas de matrimonio de, De Darín. ¿no? Sí, Bueno, de Ingmar Bergman. de Bergman, y claro, Ah. los diálogos no tienen nada de creativo. Es como ver una pareja peleándose como uno ve en la consulta, pero no aporta nada para poder pensar otras relaciones de pareja posibles, cosa que Menasa en sus escritos nos ofrece mil Claro. formas de relacionarse y del deseo. Como Claro. amenaza, no hay ningún escritor, o sea, esa capacidad nos da una Nos enriquece. posibilidades para el hombre, la mujer futuro, para nuevas formas de relacionarnos. Es que es normal que amenaza no le den bola en ese sentido, o En premios, Goncourt porque le produce van a dar el premio transformación. Goncourt, Ya ves, ya para los ¿no? jóvenes. No. Así que Claro, bueno, pasarán tenemos ahí siglos. que realizar esa labor, Sí. seguir leyendo y difundiendo, porque tenemos una joya y no Claro. podemos dejar que la porquería Nos impida que se invada. vea esa joda, ¿no? Claro. Tenemos que sacar la cabeza por arriba del agua, como el cuento del piojo, que mataron a todos los piojos y quedó el último con la cabecita. ¡Hola! Igual, ¿no? Sí, claro. Qué bueno. Así que las piojas del grupo cero se despiden hasta el próximo día. Aquí estaremos. Hasta la Muy próxima. bien. Un Venga, abrazo a todos. chao. Hasta luego. Chao, Gracias. chao. Canción desesperada y festejo. Los problemas de salud mental son cada día mayores. Son necesarios profesionales cualificados. Te ofrecemos una cuidada formación en psicoanálisis impartida por psicoanalistas con más de 20 años de experiencia clínica y en formación continua en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Súmate a un futuro brillante. Contacta con nosotros y reserva ya tu plaza en nuestro seminario.